Padres de familia que inscribieron a sus hijos en el jardín de niños y la primaria, construcción que aún continúa en la colonia Félix González Canto, deberán entregar la documentación adecuada para iniciar el ciclo escolar 2021-2022, explicó Tania Fernández Domínguez, supervisora de la zona escolar 033. Estaremos recepcionando los documentos de inscripción escaneados en el correo institucional. Ya estamos contactando a los papás por medio del directorio que descargamos de CISEP, en donde hacen ellos su registro en padres en línea a los teléfonos que ellos con el que ellos se registraron. En octubre aproximadamente está contemplado que se concluya, pero pues también ha habido las situaciones del clima que no han permitido los avances esperados, pero pues eso se debe a fenómenos meteorológicos que están fuera de nuestro alcance, pero pues se van a atender a los niños, ya se les van a entregar unos cuadernillos de trabajo para que puedan iniciar sus clases. Aseguró, padres de familia recibirán información por parte de las maestras. De no ser así, deberán ponerse en contacto con las responsables. Para que quienes tengan inscritos a sus hijos en la Félix González Canto se contacten a través de los correos institucionales y en el caso de preescolar ya a los del comité de obra ya les proporcionamos el teléfono de la maestra y también de los que ya tenemos el teléfono correcto en el directorio registrado en Padres en Línea, ya los hemos ido contactando y estamos formando un grupo de WhatsApp pues para poder estar en contacto con ellos y empezar a impartir educación a sus hijos de preescolar con todo el gusto. Comentó, iniciarán con las clases el 30 de agosto próximo. El 30 de agosto ya inician las clases, que es el próximo lunes. Iniciamos las clases ya en el Félix González Canto. Va a ser de manera híbrida, pues, tanto nos entregan el edificio, pero ya nos estaremos poniendo de acuerdo con todos los padres de familia que tengan a sus hijos inscritos en el jardín de la Félix González Canto, contactarse con la maestra para que nos podamos poner de acuerdo y entrevistarlos para darles los materiales con los que van a trabajar sus hijos. Ya tenemos los cuadernillos impresos en la mano para entregárselos el día lunes. Una buena respuesta, aún tenemos cupo no solamente en la Félix González Canto, sino que también en otros jardines de la zona escolar de Cozumel en cuanto a preescolar. Y pues hacerles extensiva la invitación que pues sigan inscribiéndose, sigue abierto en los jardines de la zona escolar 33. Vamos a contar con clases de manera híbrida.